Saludos, soy Rosa Iris Mercado. Continúa la construcción y reconstrucción de viviendas en la provincia de Montecristi, donde el INVI ha estado entregando casas a familias que vivían en condiciones inhumanas en diferentes sectores de esta provincia. Cuando el presidente se tiró aquí, nosotros nos tiramos allá de una vez y le pedimos que nos ayudara con la casa, con la casita, porque estaba fea, o sea, estaba descricajada. Entonces el gobierno se dio de una vez y nos ayudó. El señor Danilo Medina nos ayudó. La casa que yo tenía era techada de hojalata y de zinc arriba. No lo pensaba hacer, no la pensaba hacer. ¿De dónde? Porque yo lo que trabajo es caballar. Sí, yo lo que hago es que tapo paila y vaina así. Esto es todo lo que yo hago, tapo paila. Imagínense cómo yo tapando pailita voy a hacer una casa así. No tenía esperanza de tenerla. Bayo Bané y el presidente Danilo Medina. Le doy la gracia. Okay. Cuando me dijeron que la jipeta de medio era él, que iba ahí para ir play, a retizar en el avión, yo me voy a mandar ahí. Porque oye, salí para eso. Cuando lo veo, digo, señor presidente, ¿usted me va a dejar caer en la casa? No, mi hija, esa casa te la vamos a hacer, con Dios por delante. Me siento muy contenta, muy agradecida del presidente de Maño Manuel. Me la hizo. Me hizo mi casa. La disfrutaré hasta que Dios pueda. Y le agradezco hasta que Dios me dé vida y salud. ¿Sabe? Porque esto aquí es emprestado, como quien dice. Hoy estamos aquí, no sabemos mañana. Pero le agradezco muchísimo. Y si Dios me da 20 años de vida, 20 años que voto por Danilo Medina. Porque me siento agradecida de él. Estas casas fueron construidas en la comunidad de Villacinda y el kilómetro 17, donde también el director del Instituto Nacional de la Vivienda, ingeniero Mayor Barnex Escoto, estuvo realizando un recorrido evaluando otras viviendas en mal estado. Estamos contentos con el trabajo que ha hecho el INVI aquí, con Francia a la cabeza y los ingenieros, y toda la colaboración que hemos recibido de las autoridades locales, como Humberto, el senador Jambielú, que siempre nos vive respaldando, y desde aquí nos vamos a trasladar a ver algunas casas que él entiende que debemos de venir a reparar, y vamos a ayudar a todo este municipio también, o a todo este distrito municipal, para reparar muchas viviendas. Para eso estamos reforzando un pedido especial de materiales para nosotros seguir en auxilio de toda esta gente de aquí. Pero recuerden que tenemos un programa con el senador Jambielú, donde estamos techando cerca de 200 viviendas en la zona costera y en la zona de Villa Vázquez, y estamos trabajando fuertemente. Esperamos que un par de semanas estaremos entregando una gran cantidad de esas viviendas con un aporte del senador Jambielú y el INVI. Y hay que darle las gracias al señor presidente, donde demuestra su lado humano, como él siempre está trabajando primero para la gente, como él lo ha dicho y lo está haciendo. Y nosotros estamos muy agradecidos del trabajo del INVI, con Francia aquí a la cabeza, y nuestro ingeniero Mayor Bané, que gracias a Dios, como yo le digo a todo el mundo, que el señor presidente lo tomó en cuenta para esa institución del INVI, porque está haciendo para nosotros lo que nunca el INVI había hecho en nuestra provincia. Pero como él dijo, estamos en un acuerdo institucional del INVI y la oficina senatorial, donde ya se iniciaron las construcciones y reparaciones de cerca de 200 viviendas aquí a lo largo de la provincia de Montecristi. Aparte de lo que dijo el senador, nosotros en la comunidad de La Peña estamos a punto de inaugurar 20 viviendas que son nuevas, que son para las personas que fueron afectadas por las inundaciones del Yaque. Y es un barrio que le dicen los rusos, en La Peña, Ranchadero, y ya eso está a ley de un AO, senador. Ya eso tiene acera con tenis, ya eso es algunos detallitos que le faltan para inaugurarlo. Y aquí, tal y como el senador lo dijo, ya Franz y yo habíamos venido y habíamos hecho un levantamiento de 7 viviendas que están en mal estado aquí, pero ya con la visita del presidente, estas fueron afectadas doblemente con la brisa del helicóptero, y se dio las instrucciones de que se hicieran de inmediato. Y eso es lo que estamos haciendo en el país entero, no solamente aquí en la provincia de Montecristi, que es mi provincia, sino que estamos haciendo en todo el país, y ya llevamos cerca de 18 mil viviendas en lo que
que llevo de gestión, que hemos intervenido a lo largo de todo lo que es el territorio nacional. Uno donde quiera que uno puede hacer una persona feliz, ahí estaremos, aunque no sea nuestra jurisdicción, porque yo creo que Papá Dios nos mandó para servir, y agradecer infinitamente al señor Danilo Medina, porque antes, debo ser honesto, no porque vaya honesta, antes en la provincia de Montecristi no se conocía el INVI. No se conocía el INVI, y yo creo que el ingeniero ha hecho un magnífico trabajo, y por eso yo estoy seguro que lo van a rectificar, o si no está rectificado, que siga en la dirección del INVI. Estas viviendas forman parte de las promesas del presidente Danilo Medina y algunos acuerdos que ha hecho el INVI con instituciones. Yo soy Rosa Iris Mercado. Hasta la próxima.